sea, ahora se va a la derecha. Pues como el viento arrecie, es demasiado volumen y poco peso. Como bien que se va con arena de río. Pero no se paga igual el porte. ¿Y qué nos importa? Lo nuestro es trabajar, Paco, y no hacer dinero. A ver cuándo te convences. Trabajar para vivir y nada más. Más seguro. Ya veremos más adelante. Nos pasó con Luis el Maño. Traíamos una carga de corcho igual que esta desde Algeciras por la costa camino de Málaga. Nos sacó el viento de la carretera y nos puso en una huerta. Menos mal que la tierra estaba blanda y nos frenó. Lo mismo pudimos ir volando hasta el Peñón de Gibraltar. No seas cerezo. ¿Tienes hambre? Tanta que no veo. ¡En guardia, campeón! ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Pero dónde sales? ¿Y tú? Del trabajo de siempre. ¿Le sigues dando? Sí. Hace tiempo que no se te ve por ningún sitio, ni siquiera en los periódicos. ¿Qué es de tu vida? Hace mucho que no peleo. ¿Y por qué? Eres el mejor. La vida es muy complicada. Mira, mi compañero paulino, José Biosca. Hola, el campeón. ¿Qué? ¿Es el tuyo? Sí. ¿Qué le pasa? No sé, algo en la dinamo. Las escobillas están gastadas. Sí, entonces hay para rato. ¿Por qué no comes con nosotros? Sí, le va a tener más cuenta. Hala, vamos. Bueno. ¿Qué tal va esa izquierda? ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Qué envidia le teníamos todos en el gimnasio. Era como un látigo. ¿Nunca le viste? No me interesa el museo. ¿Pero qué te interesa a ti, paulino? En este momento, comer. Suerte. Y que le tumbes antes del quinto. Ya no soy capaz de tumbar a nadie, y menos a Tony Valdés. ¿Y tu izquierda qué? Ya no es un látigo como antes. Mira mis manos. Míralas, están demasiado blandas para pegar fuerte. Me estoy casi fuera, Paco. Me gustaría poder decirte lo contrario, pero ya solo me queda el nombre y eso es lo que voy a vender. Pepe, tú nunca fuiste de esos. Sí, todos somos iguales cuando llega la hora. Me lo propusieron y llegamos a un acuerdo. No es mucho dinero, lo sé, pero lo necesito. Además, ya no pensaba volver. Si tú quieres, ni te toca. Hace un par de años, tal vez. Pero el tiempo pasa. Tú nunca subiste al ring así. La vida da muchas vueltas. Y no siempre a tu favor. Eso es una limosna. No tengo más remedio que poner la mano. Igual te sale el nervio de los buenos tiempos y le noqueas. No, no estoy en forma para tumbar a nadie. Bueno, ya lo sabes todo. No se te ocurre ir a verme, ¿eh? Sigue pegando el maldito viento. Ya se calmará si quiere. No sabía que quisiste ser boxeador. Bah. Nunca lo tomé muy en serio. Fue una cosa de los 18 años. En cuanto me partí una ceja lo dejé. Pero aún me tira. Todo por haber nacido en Vallecas. Lleva cuidado, Paco, que no tenemos ninguna prisa. Ya. No hago más que pensar en lo de Biosca. Cuando se ha tenido su clase no puede uno venderse. Todos nos vendemos. El nombre de un campeón no se puede dar por dinero. Bueno, bueno, no te pases, Paco. Él sabe lo que hace. ¿No tiene otra cosa que vender? Lástima que no le valga mucho. Tú no entiendes nada, paulino. Biosca tiene que llegar al final en campeón. Cada cual hace lo que puede, lo que quiere o lo que le mandan. Los cobardes. Eso lo hacen los cobardes y él nunca lo fue. Al final de un viaje, lo único que de verdad cuenta es haberlo hecho bien.
Biosca quiere tirarse ahora a la cuneta para cobrar el seguro. ¿Lo harías tú? Tendrá sus razones. No hay razones para eso, no valen. Vale solo lo que se deja detrás. Vale el que la gente te recuerde y diga, mira, no hubo otro como él. Peleó hasta el final. Que no es un santo, Paco. ¿Qué es un hombre? Es un campeón. Y tiene que serlo siempre. Para ti, para mí no lo es. ¿Y por qué? ¿Porque le has visto derrotado en un coche viejo? No lo sé, puede ser. No, no es por eso. Yo te voy a decir por qué es. Porque llevaba en sus ojos la mala conciencia del que se vende. Nada. Que te toca el turno. Mira quién está ahí. Otra vez roto. Este trasto está más viejo que yo. ¿Qué le pasa ahora? Que no anda, se calentó mucho y se ha parado. ¿Le has puesto agua? Sí, ahora mismo. Pues no tiene. ¿Y eso qué significa? Que la pierde. El radiador y los manguitos están bien. Mala cosa. Sí, es la junta de la culata. Se mezcla el agua con el aceite. Está quemada. Vente con nosotros y a la vuelta nos traemos un mecánico y te la cambia. O sea, que tengo que dejar aquí el coche. O tirarlo por un barranco, para lo que vale. Dame la maleta, campeón. A los chavales los tengo con mi madre. ¿Y tu mujer? No sé por dónde anda, no sé nada. Mala suerte. Peor que mala, de verdad. Fue ella la que tuvo la culpa de todo. Tenía mi vida hecha y estaba en el mejor momento. Ahora lo único que me preocupa son mis hijos. Mira, este año han empezado a ir al colegio. Son bien bajos. Lo único que me queda, ¿comprendes? Todo lo demás pasó.
lo descargaremos hasta mañana. En esta ocasión me alegro. Menos mal que hay uno que tiene prisa. Hasta mañana, Pachi. Adiós, Isuko. ¿Cuándo? Mañana al mediodía. Vaya, hombre. ¿Y qué hacemos hasta entonces? Ir a ver al campeón. Déjalo, Paco. No quiere hablar de boxeo. No quiere que le veamos. Déjalo. Se te tirará por enfadar y con razón. Ya tiene el hombre bastantes cosas encima. Nunca entenderán nada, Paulino. Es la mitad. Pero si lo quieres todo, no tengo ningún inconveniente. No, no. El resto después de la pelea. Fue lo convenido. Bah, tratándose de ti, ya sabes que no me importa. Ya, pero ¿para qué lo quiero ahora? Bueno, siéntate, campeón. Ya no lo soy. José, te aprecio demasiado para no ser sincero contigo. Sé lo que sientes. Sé lo que un boxeador siente cuando firma su primer contrato. Y también cuando firma el último. Estamos en otra cosa. Necesitas mi nombre y lo compras. ¿De quién es la culpa, José? Mía. Aún podrías estar en plena forma. ¿Qué te pasa? Si estuviera en plena forma, ¿te hubiera servido para este combate? No. Entonces mejor así. Ya no tengo pegada. Y mis cejas se rompen como el papel. Me pesan las piernas, no tengo fondo. Sé todo eso de mí y mucho más. Este eras tú, campeón. Hace 2 años. Hoy solo soy un montón de recuerdos unidos a un hombre. Y eso es lo que vendo. No haces un buen negocio. No tengo otro mejor. ¿Qué es lo que vende Tony Valdés? Lo que tenías tú cuando empezabas. Juventud, fuerza y clase. Cúbrete bien y no te dejes colocar ni un solo golpe en el cuerpo. No pierdas la distancia, salte rápido de las cuerdas, aguántalo. Solo puedes hacer eso. Ya. José, no quiero que te castigue. No es necesario, ¿comprendes? Hola, Paco. ¿Qué? ¿Dónde te habías metido? Ultimando el trato. Vengo de cobrar la mitad. Durán tiene muchos defectos, pero es un buen tipo. ¿Quién es Durán? El promotor. Ya, ya. Le di lástima y no me gusta dar lástima. ¿Prefieres que te deje por si quieres irte a descansar? ¿Descansar? ¿Para qué? Es el combate más fácil de mi vida. Lo tengo perdido hace mucho tiempo. Vámonos por ahí. No quiero quedarme solo en la habitación. Me da por pensar y no quiero pensar. De acuerdo. Me dijo que lo aguantara, que no hiciera más que eso. ¿Sabrás hacerlo? No es difícil. ¿Nunca lo has hecho? No, nunca. Si veo que la cosa no va cómoda, me dejaré caer como un fardo. Te va a amargar por mucho tiempo. Ya me está amargando. Pues no lo hagas. Mira, Paco, el combate está resuelto. Es la eterna historia. El joven que empieza con toda la carrera por delante y el viejo que termina y le sirve de trampolín. Van a borrar mi nombre para siempre. Sube a pelear. Estoy acabado. Pero no puedes terminar así. Óyeme, si subiera a pelear de verdad, ¿sabes lo que pasaría? No, Paco, no me salva ni un milagro.
¿Sabes en dónde peleé por primera vez como profesional? Aquí. ¿Sabes quién me firmó la pelea? Durán. También yo empecé con un viejo que estaba acabado. Todavía veo su cara. Es como si me mirase en un espejo. Luis Medina. ¿Te acuerdas de él? Sí. Fue un combate. Esto solo tú y yo lo sabemos. Si algún día se enterasen mis hijos, te dejas comprar por ellos, ¿no es eso? Necesito el dinero y además este es mi último combate. Buen final para un campeón. ¿Y qué puedo hacer? Lo que has hecho siempre, pelear. ¿Por quién? Por ti mismo. En regla. Vámonos a la fundición. ¿Para qué tan pronto? Lo cargarán hasta mañana. Mejor será dejarlo allí. Bueno. Voy a llamar por teléfono. Ahora vengo. Espero. Diga. Soy Paco. ¿Cómo estás? Bien. Lo he decidido. Voy a pelear. Gírale esto a mi madre. Ella y los chavales lo están esperando. Yo te guardo en la playa. ¿Por qué te vas a la playa? Es lo que hice hace unos años, cuando peleé aquí por primera vez. Me trajo suerte y quiero repetirlo. Así me gusta, campeón. Te prometo que subiré al ring con la misma ilusión que entonces. Aunque me cueste caro. Otro favor, Paco. Cuando me hagas ese encargo, pásate por el gimnasio y échale un vistazo a Valdés. Quiero saber si es tan bueno como dicen. Bien.
usted, señor Durán. El PIB está fenómeno, fenómeno está. Como el pobre Viesca no se tire a tiempo, le manda. Se tirará, eso bien. Vamos, Paco, déjate de gaitas y dime la verdad. Solo le vi a Cervantes un momento. Pepe, yo creo que no debiste aceptar este combate. Ya, entendido. Es bueno, de verdad. No tanto. Solo pega fuerte con la derecha. Ya, solo puedo atacar una vez. Y tiene que ser la buena, ¿verdad? Sí. Vamos, Paco, no te preocupes. Esperaré el momento y si hay suerte... Tiene que haberla. Sí, la sé buscar. ¿Quieres salir conmigo de segundo? Claro, ya sabes que yo siempre quiero estar a tu lado. Entonces, vámonos. Necesito descansar. ¿Cómo te encuentras? Casi en forma. Estamos viendo el nacimiento de una nueva estrella. Se trata de Tony Valdés, que está una y otra vez acorralando a su contrario, el veterano José Biosca. Sale de las cuerdas, Tony le persigue, le llega siempre con la izquierda. Sin el juego de piernas de antaño, Biosca se desplaza torpemente por el ring. Ha fintado a Tony, Tony le busca herido, le tiene acorralado. Insiste Tony una y otra vez, no le da un momento de respiro, le está poniendo en mala situación. Esto se va a acabar, esta pelea no será larga, señor. Está rápido todavía Biosca. Valdés le golpea furiosamente con ambos puños. Biosca se tambalea. El árbitro lo separa. Valdés vuelve a atacar en tromba. 1-2, 1-2. Golpe con ambos puños a la cara y al cuerpo de Biosca, que intenta defenderse atacando a su vez, pero alocada y desordenadamente. Valdés sigue pegando. Biosca se agarra. El árbitro lo separa. Y Valdés vuelve a tomar la iniciativa. Se ve que busca el tiro de combate. Vuelven a trabarse en clinch. Y ahora es cuando toca la campana. Suena la campana, dando por finalizado este asalto, con gran ventaja en la puntuación para Valdés. Los boxeadores están cada uno en sus rincones, atendidos por sus cuidadores. Indudablemente, Biosca se encuentra muy fatigado. Seguí así, pibe, que va bien, va perfectamente. Seguí pegando, verás cómo se va. No creo que tengamos que salir mal. Tenemos que decir a ustedes, señoras y señores oyentes, que el combate de hoy no tiene gran historia, sino simplemente el final de un campeón y el nacimiento de una nueva estrella. Se trata de Tony Valdés, que está una y otra vez atacando constantemente con la derecha y con la izquierda a su oponente. Segundos fuera. Segundo asalto, asalto número 2. Y empieza el segundo asalto. Valdés ha salido atacando en trompa e indudablemente quiere terminar el combate cuanto antes por la decisión inapelable del KO. Biosca está recibiendo una serie rapidísima y contundente en ambos brazos. Valdés lo tiene acorralado en las cuerdas y Biosca no ve la forma de salir de ellas. Se agarra para evitar el castigo. El árbitro lo separa. Vuelve Valdés a la carga, con fuertes y precisos golpes dirigidos ahora a la cara de Biosca. ¡Un 2, un 2!
le ha colocado con fuerza a la izquierda del hígado. Piosca se agarra de nuevo. El árbitro vuelve a separar. Se nota que los golpes de Tony Valdés le están haciendo mucho daño. Vuelve a atacar a Valdés, ahora con golpes al cuerpo. Y Piosca no ve la manera de quitarse de encima la implacable lluvia de jabs y ganchos en corto que está recibiendo. José Biosca, que precisamente no es el pugil que habíamos visto anteriormente, ya por completo acabado, está ahora realizando un boxeo pobrísimo, con movimientos toscos, y Tony Valdés una y otra vez está castigando su ya mal parado cuerpo, porque le vemos cómo sangra, hasta incluso se defiende ahora en las cuerdas. Una y otra vez ataca a Tony con golpes de derecha e izquierda. Biosca se agarra, tratando en vano de eludir lo que ya parece una decisión implacable, con la esperanza sin duda de llegar en pie al final de este asalto. Valdés inicia una nueva serie. Biosca vuelve a agarrarse y suena la campana. Mantente a distancia. Mete la izquierda, pero mantente a distancia, como tú sabes. Segundos fuera. Tercer asalto, asalto número 3. Y comienza el tercer asalto con las mismas características que los dos anteriores. Biosca cubriéndose y agarrándose y Valdés pegando con la misma tranquilidad que si estuviera haciendo saque. Han entrado en clinch. Y roto este, Valdés golpea con ambos puños la cara de Biosca, que trata desesperadamente de cubrirse el punto fatal del KO con los guantes. ¿Qué es esto? Pero ahora hay una reacción formidable de José Biosca, que está corralando las cuerdas a Tony Valdés. ¡1-2! Le golpea incesantemente con los dos puños. ¡Biosca! ¡A la Biosca! ¡Vamos a la vez! ¡Qué pelea, señores! Le ha clavado a la izquierda el hígado. Valdés se ha derrumbado con un palo. Y ahora, señoras y señores, si podamos comprender esta formidable reacción, ha caído sobre la lona Tony Valdés por un perfecto izquierdazo al hígado que parece más de tarde definitivamente fuera de combate. 4, 5, 6, 7. No veo, Pepe. La luz. ¡Un médico pronto! Pepe, no veo. Lo siento, Pepe, yo tuve la culpa. ¿Qué dices? Esto no es nada, ¿verdad, doctor? Nada importante, hombre. Ya no siento la vergüenza de antes. Lo hice bien. Una gran pelea, campeón. ¿Viste cómo le dejé entrar hasta que le metí la izquierda? ¿Es este un buen final? Sí, campeón. De no haber sido por ti. Ah, otro favor. Coge las llaves del coche y llévate al mecánico para que lo arregle. Bien. En cuanto esté en Madrid, te llamo. Quiero hablar contigo. Adiós, campeón. ¿Qué? ¿Ya te gusta el boxeo? Ayer sí me gustó, y mucho. Hasta pronto. Que tengáis buen viaje. Gracias. Adiós, Pepe. Paco, un momento. ¿Qué quieres? Es verdad que no tengo nada. ¿No me estáis engañando? No, Pepe, no. Nadie te engaña. ¿Es así como tenía que terminar? Sí, campeón. Así era. Vete, ya sé que tienes prisa. Hablaremos en Madrid. Doctor, ¿seguro que se pondrá bien? Seguro, es una lesión sin importancia. Enseguida se podrá marchar a casa. Vayan tranquilos. Afortunadamente no hay ningún peligro. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós, doctor. Adiós. Tenía razón, Paco. Qué gran tipo. Cómo le aguantó hasta acertarle. Ahora tendrá todas las peleas que quiera. No quiere ninguna más. No digas cosas raras. Puede pelear con quien le dé la gana. Puede ganar dinero y cambiar de coche, que buena falta le hace.
propósito, ¿dónde cogemos al mecánico? En cualquier taller de la salida. Alegre esa cara, hombre. Cualquiera diría que te molesta que haya ganado. Me dio pena verle en la clínica. Se le amargó el triunfo. Estaba contento. Sí, pero... Hiciste una pelea formidable. Una de tus mejores peleas. Yo creía que... Bueno, todos creíamos que estabas acabado. Me di cuenta en el segundo asalto cuando Valdés empezó a levantar demasiado la guardia. Entonces vi el combate. Sí, entonces vi que era mío. Me alegro de veras que nos hayas derrotado. El muchacho puede ser un gran boxeador. Sí, ya lo sé. En realidad debió ganarme. Bah, no puede contigo. Quiere la revancha, ¿sabes? Me lo imaginaba. Pero tengo para ti mejores cosas. No, no subiré más a un ring. No seas loco. Te quedan muchos combates por ganar. Ayer fue el último. Aún estás en forma. El médico me ha dicho que mañana volverás a tu casa. Debes seguir. No hay ninguno que pueda contigo. No, el de ayer fue mi último combate. Me costó mucho ganarlo. Y lo gané porque era el último, ¿comprendes? Sí, campeón. Te comprendo. Sigue con Valdés. Tiene un futuro, te dará dinero. No solo busco el dinero y tú lo sabes. También te dará victorias. Piénsalo bien, José. Ya lo he pensado. Ayer gané mi último combate. Ahora, a luchar fuera del ring. ¿Puedo hacer algo por ti? Sí. Tráeme los guantes y un frasco de linimento. ¿Linimento? Es que no aguanto el olor de los hospitales. Oye, ¿quieres que te echemos una mano? No, me las puedo arreglar solo. Buen viaje. Y trátalo bien. Y donde lo ves es el coche de un campeón. We'll be right back.